Tú ya sabes que las unidades son 1 grado que tiene, ¿cuántos minutos tiene? 60 que es. Y 1 minuto. Vale. Y un grado, ¿cuántos segundos tiene? Imagínate que tengo 534 minutos. ¿Cuántos grados son? ¿Qué hago para saber cuántos grados son? ¿Entre cuánto? Vamos, lo que es toda la vida dividida, ese grupito. 9 por 6, 54. Uy. Pues entonces, 534 minutos son 8 grados y 54 minutos. ¿Vale? ¿5 segundos de dónde? Cuando haces la división, estos son los grados y el resto son los minutos. ¿Vale? Venga, otra. Y si tengo 500, 500 otra vez, ¿no? 791 segundos, ¿cuántos minutos son? ¿Cómo lo hago? No, tengo que dividir entre 60. A 6 grupos de 60, como 1 minuto son 60 segundos, hago grupitos de 60. ¿Vale? Divido. 1, me sobran 19, 1, 180 hasta 191, 11. Entonces, 791 segundos son, por favor, ¿quieres estar atento y concentrado? 13 minutos. Muy bien. Un poquito más, ¿vale? ¿Y si tengo 6.427 segundos? ¿Cómo lo paso a minutos? Lo divido entre 60, ¿no? ¿42 no cabe? Bajo el 0, bajo el siguiente, y me queda 7, y me sobran 7. Entonces, esto que sobra son segundos. Y esto que son minutos, para saber cuántos grados son, ¿qué hago? Lo divide otra vez entre 60. Entonces estos son 1 grado, 47 minutos y 7 segundos. ¿Está entera del tema cómo va? Ejercicio.